Tehuacán, Puebla, México. Ahorita les explico. Padre eterno Yahweh, en el nombre de Sodón Yahshua HaMashiach, seas tú quien ministre, Padre eterno. Voy a hablar primero de tus señales, Abba, como la que hubo ayer aquí en Tehuacán, Puebla, México, y también de la carta de Kefas, la carta de Pedro, inspirada por ti, bendito Ruach HaKodesh Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen. Pueden tomar asiento, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz. Pueden bajar todo el material gratis, todo es gratuito. Si tú vienes por libros, todo es gratuito, todo, no se cobra para nada. Voy a pasar de esta parte del altar y quiero comentar que yo llegué hace aquí 3 horas, más o menos, otras 3 horas y media. Encendí el incienso, hice oración por todos los que son miembros de Gozo y Paz local y mundial, también por la casa de Judá, la casa de Israel y las naciones todas, en pocas palabras, por todo el mundo. ¿De acuerdo? Espero que te hayas unido a las tefilot. Y yo me inclino porque está en nombre bendito de Yahweh. Bueno, en el libro de Joel, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Joel. Vamos a ver esta señal que hubo ayer aquí en Tehuacán porque está impactante. Abran su Biblia en el libro de Joel, en el capítulo 2 y en el verso 31. Vamos a ver esto y ahorita en breve entro a la carta de Pedro, el capítulo 2. Vamos a aprender mucho el día de hoy. Primeramente Yahweh. Entonces dice Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Antes, no dice que durante, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Les quiero mostrar estas fotos, fueron 4 fotografías que se tomaron aquí en Tehuacán, Puebla, México, desde la congregación Gozo y Paz. Estas fotografías no están tomadas en otro lado, sino que desde la congregación Gozo y Paz se tomaron estas fotografías. Vamos a ver la primera. Miren, eso no es normal. La luna totalmente roja, inclusive más que en algunos otros eclipses que ha habido. No había, yo investigué bien, lógico, no había filtros. Bueno, no hay filtros en las cámaras, no vamos a engañar a nadie. Tampoco había nada en el aire, no había nada, no hubo contaminación de nada. Esto es una señal de Yahweh, sin duda, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo profetizo, o sea, lo digo así tal cual. Otra fotografía, aquí tenemos otra toma, miren la luna totalmente de sangre. Esta es la segunda fotografía, vamos a ver la tercera. Perfecto, miren, tremendo está, ¿verdad? Y la cuarta fotografía. Ahí tienen la cuarta, está impactante, luna de sangre total, no estaba anunciada. Ahí tienen ustedes las fotografías, amados Sahim, tomadas desde la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Ahora, mucha atención. Hoy es día miércoles 22 de diciembre del año 2021. Esas fotografías fueron tomadas ayer en la noche, martes 21 de diciembre del año 2021. Ahora, me llama la atención que esta luna de sangre no estaba anunciada en calendarios hechos por hombres, es decir, por astrónomos que hubieran dicho va a haber una luna de sangre. Dos, eso indica que las lunas de sangre no solamente se presentan en eclipses, porque la luna llena estuvo el sábado 18 de diciembre, así, llena. Entonces ya ahorita va menguante. Y luego por otro lado, o sea que no solamente en eclipses, no hubo ningún eclipse. Y luego el punto número tres que quiero recalcar es que sin previo aviso, el Eterno da sus señales como esta. Entonces, ¿qué podemos sacar como enseñanza? Vamos a ver Primera de Corintios, vamos a abrir nuestra Biblia. Recuerden aquí todo se tiene que compaginar con la bendita palabra. Ya vimos Joel 2:31. Ahora vamos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 2. Vamos allá, Primera de Corintios capítulo 2 y en el verso 14. Y entonces esto se discierne espiritualmente. Y ahorita vamos a ir para Ezequiel. Pero entonces vamos a ver Primera de Corintios 2 en el verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Está con mayúscula porque es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. En Génesis capítulo 1, verso 14, dice Yahweh que puso el sol y la luna, las lumbreras, para señales de los tiempos, para las estaciones, etc. O sea, es una señal sin duda de que la ira del Eterno ya viene. O sea, la tribulación va a ir en pleno, tribulación, gran tribulación, y en la ira ya no estaremos. Explico, la tribulación, ya lo he explicado otras veces, valga la redundancia, pero la tribulación y gran tribulación es el diablo persiguiendo, digamos, a los creyentes, y desde luego la gente va a sufrir mucho en general, los goyim, los que no creen en el Eterno ni guardan la bendita Torah. La ira es ya la mano de Yahweh azotando esta tierra, es muy diferente, y ahí ya no estaremos. Bendito es el Habacuc 2. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar compasión. Ahora vamos a Ezequiel, por favor, los quiero llevar a Ezequiel. Entonces, estas cosas se discernen espiritualmente. Capítulo 33, Ezequiel 33, está hablando aquí del atalaya, el que avisa, el que toca shofar, así como en un castillo, en un palacio, una torre y alguien que tocaba alarma, ¿sí? Teruá, ¿recuerdan? De la fiesta de Teruá. Entonces dice aquí, Ezequiel 33, vamos a ver varias veces cómo el Eterno repite la palabra apercibiere o apercibió. Dice Ezequiel 33, verso 1, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, o sea, el que avisa, verso 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare shofar y avisaré al pueblo, y shofar es el cuerno de carnero, la trompeta hebrea. Dice así, 4, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere, subraya no se apercibiere, yo lo tengo subrayado con amarillo y con rojo abajo, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Luego dice el verso 5, el sonido del shofar oyó y no se apercibió, o sea, no puso atención como la señal de la luna de ayer, la que acabamos de medir 4 fotografías. Luego dice, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Aleluya, bendito es el Habacuc 2. Dice el verso 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare shofar, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Es decir, que el que fue puesto por el Eterno para avisar y no avisó. Por esto en esta congregación, por aquí pasa cualquier cosa, yo quiero seguirles avisando, amados Sahim. Quiero seguirles avisando porque yo no quiero caer en la ira del Eterno. No, para nada. Entonces ya sabes que hay que apercibirse, ya sabes que este sábado, 25 de diciembre del año 2021, Gregoriano, vamos a las 9:30 a.m, todos los miembros de Gozo y Paz, local y mundial, vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle perdón al Eterno, a darle gracias por todo y a pedirle su bendición y su protección. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Tienes entonces esta información tan importante que no estaba en los calendarios previstos por los astrónomos, que no solo en los eclipses se presentan las lunas de sangre, que se presentó sin previo aviso y que nos apercibimos. Y entonces, por la inmensa compasión de Yeshua Mashiach, nos libramos, porque estamos sabiendo que hay que conducirnos en la bendita Torah. Hasta aquí dejo esta pequeña administración de la luna de sangre de este martes 21 de diciembre 2021 gregoriano. Entro de lleno ahora, vamos al tema que nos acontece, primera carta de Kefas, primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Tanaj y vamos a ver lo siguiente. Abran la Biblia, abran su Biblia por favor en Primera de Kefas, Primera de Pedro. Sí, y vamos a ver varias cosas bien importantes. Vamos a leer muchas citas bíblicas. El capítulo 2. En el verso 1, ¿de qué habla? De arrepentimiento, Teshuvah. Y es lo que debemos de hacer todos con la explicación que yo di de la luna de sangre del 21 de
de diciembre del año 2021. Arrepentimiento. Que hay que ¿qué es el arrepentimiento? Dejar los pecados, desechar pues todos los pecados. Y aquí, Kefas, Pedro, marca cinco pecados de palabra y actitud que alejarían a los hermanos unos de otros. Primero, malicia. ¿Qué es la malicia? Es una voluntad mala y perversa. Dos, el engaño. ¿Qué es el engaño? Es deshonestidad. Tres, hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Amor fingido. Cuatro, envidias. ¿Qué es la envidia? Estar descontentos por lo que otros son o tienen. Cinco, detracciones. ¿Qué son detracciones? Calumnias. Entonces, un realmente nacido de nuevo en Yahshua Mashiach no tiene ninguno de estos pecados. Vamos a leer el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahí tienes la explicación. Me voy a ir un poquito ligerito porque el tema sí es un poco largo. Verso 2. ¿Qué nos está aconsejando el Ruach HaKodesh a través de Kefas? Al despojarse uno de lo malo, entonces el creyente necesita leche no adulterada. Es decir, alimento sólido, bueno. ¿Cuál alimento? La Torah. ¿Qué es la Torah? La ley de Dios, la ley de Yahweh. Entonces, esta ley, esta Torah, no es engaño. ¿Por qué? Porque es para salvación. Y es para salvación en Yahshua Mashiach. Y si no está adulterada, quiere decir que no se mezclan mandamientos de hombres, como los Takanot, no se mezcla la Cábala, no se mezclan doctrinas raras, sino pura Biblia. Vamos a leer el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que la Torah nos lleva hacia Yahshua Mashiach. De hecho, el libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso 1, habla de Yahshua Mashiach. Verso 3. Kefas cita el Salmo 34, verso 8. ¿Qué es? Saborear el alimento. Saborear el alimento. Vamos al Salmo 34, hermanos, por favor. Salmo 34, bendito es el Abacados. Salmo 34, vamos para allá, amados preciosos, preciosos en el Eterno Yeshua Mashiach. Salmo 34, y vamos a buscar el verso 8. Si llegan antes, me esperan tantito, hermanos. Aleluya. Dice así, Salmo 34, verso 8. Gustad y ved que es bueno Yahweh. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad, saborear, saborear el alimento de la bendita palabra del Eterno. Ahora, vamos a leer el verso 3 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahí te remite al Salmo 34, verso 8. O sea, hay que gustar, degustar. Es precioso seguir al Eterno. Verso 4. Aquí en el verso 4, Kefas nos invita, el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach, a través de Kefas, a llevar una vida santa, una vida, lógico, sin pecado, sin engaño. ¿Cómo se logra esto? Acercándonos a él, a Yahshua. Ahora, atención. No, esto que esto se está ministrando aquí, Kefas, es acercándonos a él. Él está hablando a creyentes, por eso este curso es para discípulos, aunque lo pueden ver todos con mucho gusto. Entonces, este de acercarse aquí, Kefas, está hablando que no es para salvación. O sea, es para salvación de gustar la palabra, vivirla. Pero acercarse a él, está hablando a discípulos, entonces ellos ya guardaban la bendita Torah. No es para salvación, sino como ya salvos, para tener comunión con Yahshua HaMashiach como nuestro Señor, como nuestro Adón. Ahora, vamos a ver entonces cómo dice el verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahweh escogida y preciosa. Entonces, nosotros vemos aquí en el capítulo 1, en el verso 3,
Primera de Pedro 1:3 dice: Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón, Yeshua Mesías, que según su gran compasión nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua Mesías de los muertos. Ahora, en el 1:23 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Elohim que vive, está hablando de vida, y permanece para siempre. En el 2:4 dice aquí, lo que estamos leyendo hoy: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Entonces, está hablando de esperanza viva, la palabra que vive, piedra viva, repito, esperanza viva, la piedra que vive, piedra viva. Entonces, tiene vida Yahshua en sí mismo y da vida a otros. Si me doy a entender, porque Él es el Creador. Nosotros lo sabemos por fe. Por lo tanto, si tú te sientes, atención, desechado por el mundo, es porque Yahshua te eligió. Atención a esto. Si tú te sientes desechado por tu papá, por tu mamá, por tus abuelos, por tus hermanos, por tus primos, por tus amigos, si te sientes desechado por el mundo, es porque Yahshua te eligió. Y entonces no es una situación para estar triste, sino, y menos deprimidos, sino contentos, alegres, gozosos. Paso al verso 5. Aquí está hablando piedras vivas. Y luego menciona casa espiritual. Vamos a ver de qué se trata entonces el verso 5. Vosotros también como piedras vivas, porque vivimos, porque Él vive. Porque Yahshua HaMashiach vive, nosotros vivimos. Nuestro cuerpo es corruptible. Este cuerpo no heredará el reino de los cielos. Vamos a ser transformados. Aleluya, bendito es el Abacados. Nuestra alma es la que es eterna. Entonces ya está hablando que somos piedras vivas. Ahora va, así como Yahshua HaMashiach dijo: yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz del mundo, la sal del mundo, para que no se contamine el mundo o evitar la corrupción. Nosotros somos las piedras vivas. Entonces, una casa espiritual. Ahora, vamos, por favor, pueden poner una hojita ahí. Vamos ahí en primera de Pedro. Vamos a Mateo, hermanos, por favor, Mateo 16 y en el verso 18. Vamos para allá. Ahora, mucha atención lo que voy a ministrar. En Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Kefas, y sobre esta roca edificaré mi Keilah, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este verso ha sido muy malentendido, o yo no diría muy malentendido, sino a propósito le han puesto que Pedro es la cabeza de la iglesia, etc. No, ahí no está hablando nada de eso Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach en este verso se está refiriendo a sí mismo, porque Él es la piedra. Él es la piedra, Él es la roca. Ahorita lo vamos a ver con mucho detalle. Entonces, a ver, dice aquí: yo también te digo que tú eres Kefas, tú eres piedra, piedra viva, pero no iba a edificar, a ver, ya vimos que nosotros somos piedras vivas, no iba a edificar la Keilah, la congregación de santos, sobre un humano, sino sobre sí mismo, porque es la piedra viva, sí me doy a entender, es la piedra angular. Ahora, Pablo, Rav Shaul, la llamó a la Keilah templo. Templo. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Vamos para allá, Primera de Corintios. Vamos a buscar el capítulo 3, Primera de Corintios 3, bendito es el Abacados. Aleluya, Primera de Corintios 3. Me estoy tardando un poquito más porque esta Biblia es nueva y luego cuesta trabajo mover las hojas. Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sos templo de Elohim y que el Ruach HaKodesh de Elohim mora en vosotros? Pero es una casa espiritual. Ahora vamos a Efesios 2:21. Vamos para allá, Efesios 2:21. Vamos para allá. Bendito es el Abacados. 2:21. Dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, Kadosh, santo. Kadosh, o sea, apartado, en el Adón, en el Señor, en el Adón. Así lo definió. También como morada, en el verso 22, ahí adelantito,
allá abajito, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Yahweh en el Espíritu. Y ya ministré que no es en la misma carne como tal, porque esa carne está contaminada, hay muerte todo el tiempo. Nuestra piel muere cada día, es regenerada, etc. No, se está refiriendo al alma. Lógico, el cuerpo alberga el alma. Sí, bueno, eso ya lo hemos ministrado. Ahora, atención. Se es un sacerdocio. Lo voy a decir así para que se entienda. Dice, es un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. A ver, vamos a ver 1 de Pedro, ahí donde estamos, el capítulo 2, ¿sí? El verso 5. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Vosotros también como piedras vivas, ya lo expliqué, seis edificados como casa espiritual, ya lo expliqué, y sacerdocio, vamos a dejar así, santo, K2, para ofrecer sacrificios espirituales, atención todos, aceptables a Elohim, Yahweh, por medio de Yahshua Mashiach. Pero ¿qué sacrificios? Si el Bet HaMikdash, el templo en Jerusalén, ahorita no hay. ¿Cuáles son esos sacrificios? Anoten, exaltar a Yahweh. Cada vez que tú cantas una halel, estás ofreciendo un sacrificio. Es como si ofrecieras un sacrificio al Eterno. Exaltar a Yahweh, la halel. 2, el incienso. Prender incienso como yo lo hice hace 3 horas, más o menos. 3, encender la menorá. Es muy importante, por eso no puede prender un incienso a alguien que no tenga los pactos, que no guarde el Shabbat, que no guarde la santidad, que no coma kosher, recta final 38, que no se guarde, porque eso es una abominación. Los goyim prenden incienso a sus dioses falsos, etcétera, etcétera. No. Entonces, a ver, ¿qué son los sacrificios de nosotros como Kohanim o Kohanim, sacerdotes, para que se entienda, por amor a los nuevecitos? Exaltar a Yahweh, Halel. 2, incienso. 3, encender la menorá. 4, hacer bien a los hermanos. Ahí está la situación. Entonces vamos a ver a 1 Pedro 2:9. Me voy a adelantar tantito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, vamos por favor a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Vamos a carta a los Hebreos 4. Sí. Bendito seas. 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para la oportuna ayuda. Ahora, vamos a Apocalipsis 1, acercándonos, ¿sí? Hablaba Kefas de acercarse a él, a Yahshua. Ahora vamos a Apocalipsis 1, en el verso 6. Yahshua nos hizo, y dice, y nos hizo reyes y Kohanim, mal traducido como sacerdotes, para Elohim su Padre, a él sea la gloria, la kavod e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿De acuerdo? Ahora déjeme rectificar nada más una cita para que, bendito es el Abaca 2, un segundo. Perfecto. Bendito sea Abaca 2. Él es bueno, hermanos, él es bueno. Perfecto, sí, todo correcto, muy bien. Ahora, recuerden, si está diciendo que van a ofrecer sacrificios, pero ¿cuáles sacrificios? Ahora, lo tiene que hacer una persona que esté consagrada, un roe, un anciano, no cualquier, inclusive ni no cualquier hermano. Pero dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo a todos, entonces, bajo la propia conciencia, lo dejo. Aunque yo les pediría, hermanos, hermanas, mejor que yo prenda el incienso por ustedes en las fiestas, en Rosh Hodeshín, en las fiestas grandes como Pesach, Shavuot, Sukkot, las demás fiestas, ¿sí? De acuerdo. Ahora, vamos a ver Hebreos, vamos a la carta de los Hebreos, en el capítulo 13 y en el verso 15.
13:15. Dice así: así que ofrezcamos siempre a Yahweh por medio de él sacrificio de exaltación. Ahí lo tienes. ¿Cómo exaltamos? Cantando, ¿no? Cantando. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mi rey tengo yo, encontré mi salvación. Aleluya, o sea, en Yahshua HaMashiach. Ahí lo tienes. Hebreos 13, esta cita es básica, 15, ahí lo tienes. Ahora vamos a Romanos. Ya esta cita lo he dado bastante, pero no suficiente. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las compasiones de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, no pecar. Estas manos no pueden pecar, tenemos que estar consagrados al Eterno. Sacrificio vivo, santo, o sea, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Entonces ahí tienes la explicación del verso 5. Paso al verso 6 de 1 de Pedro capítulo 2. La piedra del ángulo, hermanos, es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio. Repito, la piedra del ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio y de la cual obtiene fuerza el edificio y estabilidad. Repito, la piedra del ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio y de la cual esta piedra, pues, obtiene fuerza el edificio y estabilidad. Ahora, escuchen muy bien. Todos los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de su bendita Torah confiamos en Yahshua HaMashiach, así como un edificio descansa sobre su piedra angular. Un edificio descansa sobre su piedra angular. Así nosotros descansamos sobre la piedra viva, quien es Yahshua. Miren qué profundidad de pensamiento de Pedro, inspirado por el Ruach HaKodesh. Ahora vamos a Isaías, por favor, Isaías 28, en el verso, ahorita les digo el verso, verso 16, 28, 16. Aleluya. Isaías 28, verso 16. Dice así: por tanto Yahweh el Señor, el Adón, dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahorita voy a ministrar en breve. Entonces vamos, por favor, a Primera de Pedro, ahí donde estábamos, Primera de Pedro, en el capítulo 2, amado Sahim, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, bendito es el Abacados. Espérenme un segundito porque estoy manejando esta Biblia que es nueva prácticamente y entonces cuesta más trabajo manipularla. Bueno, entonces vamos a ver el verso 6. Sí, 1 Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion, lo que acabamos de leer, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y te remite a Isaías 28, 16. Entonces se está refiriendo a Yahshua HaMashiach. Ahora, estamos pasando ya por el inicio de la tribulación. Después vendrá, acelerará la tribulación, después vendrá la gran tribulación y en la ira ya no estaremos, según la Biblia, no según yo. Entonces, la victoria final para aquellos que confían en Yahshua HaMashiach no serán avergonzados. A ver, explico. Miren. Dice aquí 1 Pedro 2, verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, por favor, mucha atención, hermanos, nadie se duerma, y el que creyere en él no será avergonzado. A ver, vamos a repasar entonces la idea. La piedra del ángulo es el apoyo visible sobre el cual descansa el resto de un edificio y de la cual el edificio obtiene fuerza y estabilidad. Todos los creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de Torah confiamos en Yahshua HaMashiach, así como un edificio descansa sobre la piedra angular,
nosotros como creyentes en Yahshua Mashiach y guardadores de Torah descansamos en Yahshua Mashiach. Por lo tanto, la victoria final será para aquellos que confían en Yahshua, porque no seremos avergonzados por la bestia, sus seguidores. Aleluya, en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén. ¿Quién entendió? Aleluya. Aquí lo dice. Y el que creyera en él no será avergonzado. Fe, no pasará nada. Por eso dije que hablaba mucho sobre persecución. Y es que Kefas tuvo que utilizar cierto lenguaje. Y después vamos a ver más, porque él escribió desde Roma mismo. Pero él en sus cartas muchas veces decía, escribo desde Babilonia. Pero Babilonia es Roma. ¿Sí me doy a entender? Es porque si no hubiera sido perseguido, y de todas maneras después fue perseguido, pero es que había una profecía de Yahshua sobre él, no sobre ti. Aleluya, bendito es el Abaca 2. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, voy a explicar el verso 7 y el 8. Para que los... la explicación es para que los que desechan a Yahshua Mashiach, la piedra es de tropiezo. Entonces, para ti, que tomaste a Yahshua, que guarda la Torah, que crees que es el Shabbat, porque es así, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, de Yahweh, estoy hablando así porque hay muchos nuevecitos hermanos. Entonces, y que no guardas el domingo como día de adoración, sino guardas el Shabbat, no guardas estas fiestas paganas que vienen de Navidad y Año Nuevo Romano, guardas Pesach, Shavuot, Sukkot, mencionas tan solo las principales fiestas, las tres. No vas a ser avergonzado, no vas a tropezar, pero para los que desechan la piedra angular, así como un edificio, si se quita la piedra angular, se cae, así caerán todos los malvados. Ahora, quiero llevarlos al Salmo 118, por favor, vamos allá. Salmo 118. Díganme si no es un alivio, aleluya, estudiar la palabra y saber, y creer en sus promesas y tomarse de sus promesas, hermanos. Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Bendito es el Abaca 2. Ahora vamos a Mateo 21, por favor. Vamos allá a Mateo 21. Vamos a Mateo 21, el verso 42. Mateo 21, verso 42. Perfecto. Mateo 21, verso 42. Dice así. Yahshua les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Adón ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendito es Yahshua. Él citó también el Salmo 118. Entonces, ¿por qué van a tropezar los que no creen en Yahshua Mashiach ni guardan la Torah? Porque son desobedientes, debido a su desobediencia. Y luego, aquí, Kefas cita Isaías 8, verso 14. Vamos a Isaías 8, verso 14, amados Aguín. Vamos para allá. Bendito es el Abba Kadosh. Isaías 8, verso 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice así, entonces él será por santuario para las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Así como lo fue en la época de Isaías, así va a ser ahora. Porque la gente no quiere nada con la bendita Torah. Muy poca gente. Qué bueno que tú estés guardando ya Torah. Y si no, apúrate, haz tu tevilá, arrepiéntete, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor. Y si Yahshua es el Señor, sométete a su señoría o guarda la bendita Torah, no mandamientos de hombres. Entonces, el rechazo hacia Yahshua, tener rechazo hacia Yahshua es fatal. Y está relacionado, lógico, con la desobediencia a su bendita palabra. Vamos al libro de Hechos, por favor. Vamos al libro de Hechos. Y vamos a ver el capítulo 6. Sí, Hechos 6 y el verso 7. Pero siempre ha habido un remanente, hermanos. Miren, Hechos 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor, del Adón, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Está hablando de judíos. También muchos de los Coanim,
Fíjense, muchos de los Coanim obedecían a la fe, o sea, creyeron en Yahshua. Aleluya. Ahora, Yahshua es el sumo juez, es el rey de reyes, señor de señores, y lo enfrentarán los que tropiecen con esa piedra, a eso se refiere Kefas y la palabra del Eterno, en general, van a tropezar con su juez, quien es Yahshua. Lo van a ver cara a cara y los va a mandar al mismo infierno por desobedientes. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, fuera de aquí no los conozco. Por eso todos los incrédulos están destinados a tropezar. ¿Qué es tropezar aquí en la Biblia? Condenación eterna, condenación eterna. Entonces vamos a leer el verso 7 y 8. Dice así, 1 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo, pierden toda oportunidad de salvación, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Y te remite ahí a Isaías. Tremendo. O sea, primero al Salmo 118, ahora a Isaías 8. ¿Cómo ven? Aleluya, está más claro que el agua, ¿verdad? Bendito es el Abacados. Verso 9 y 10. En el verso 9 y 10, recuerden que esta carta estaba destinada a judíos que habían salido de Jerusalén. Se está refiriendo al linaje escogido. Ahora vamos a ver que muchos de denominaciones cristianas se toman de aquí para decir, nosotros somos el linaje. No, pero es que hay un solo pueblo. Entonces, si quiere uno ser parte de Israel, hay que injertarse. Romanos capítulo 11. El pueblo, o sea, el linaje escogido no puede guardar el domingo. Pues, ¿cómo va a guardar el domingo? Decir nombres falsos y guardar la Navidad y año nuevo romano. Entonces, a ver, el propósito de Yahweh de escoger a los creyentes para sí mismos es que anuncien o anunciemos ahora las virtudes de Él ante otros. Ante otros. Vamos a ver en Isaías 43, vamos para allá, Isaías 43, hermanos. Isaías 43, verso 20. Isaías 43, verso 20. Bendito es el Abacados. Verso 20, Isaías 43, verso 20. Bendito seas, Abba, Kadosh. Dice así: Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál escogido? ¿La iglesia cristiana? No. No, 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 es Israel. Yo no te estoy diciendo no, tú no, no eres, pues, no puedes ser salvo. No, podemos ser salvos solamente por la sangre bendita de Yahshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los de la Biblia, no los del Papa. Sí, pues está claro. Ahora, vamos a Éxodo 19 y aquí le está hablando exclusivamente a Israel otra vez. O sea, esto fue antes, lógico. Éxodo 19, verso 6, es cuando dio su Torah. Por eso festejamos la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Tú lo conociste como Pentecostés. Éxodo 19, verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, Coanim, y gente santa, Kadosh. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y sigue ministrando. Ahora vamos a Hebreos, por favor. Vamos a la carta a los Hebreos. Bendito es el Abacados que nos abre los ojos, ¿verdad? Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 10, Hebreos 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, no claudicar. No claudicar. Entonces, ¿cuál es el propósito de ser escogidos? ¿Para creernos la gran cosa? No, para anunciar las virtudes de Yahshua Mashiach.
Vamos a Filipenses, hermanos, Filipenses 4, Filipenses 4 y verso 8. Bendito seas, Abba Kadosh, porque eres bueno. Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de exaltación, en esto pensad. ¿Cuál? La Torah. O sea, ¿qué? La Torah. Anunciar la Torah de Yahshua Mashiach. Ahora, los creyentes, Kohanim, mal traducido como sacerdotes, deben vivir de tal forma que las cualidades de Yahshua Mashiach sean evidentes en sus vidas. O sea, un creyente, no importa si es roe, si es pastor, si es no importa. La cuestión es que un creyente debe de anunciar las virtudes de Yahshua, pero de vivirlas, o sea, que sea evidente en su vida que es un santo. Bueno, ahora vamos al libro de Oseas, por favor. Libro de Oseas, vamos para allá. Oseas 2. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Él es bueno, hermanos. Él es bueno, Él es bueno. Vamos al libro de Oseas 2, en el verso 23. 2, verso 23. Perfecto. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de Lo Ruama y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá Elohim mío. Ahorita voy a explicar todo esto. Sí. Entonces, los que están en tinieblas se refiere a los paganos, a los ignorantes de la provisión de Yahweh en la salvación a través de Yahshua Mashiach. Vamos a ver Colosenses 1.13. Colosenses 1.13, es decir, que en el caso de Pedro no está hablando de lo que se le antojara, no, está hablando de la palabra, por eso nos remite a la Torah, a los salmos, a los profetas, ¿sí? Ya vimos Torah, Éxodo, ya vimos profetas, Isaías, ya vimos los salmos, Salmo 118, por ejemplo, o Salmo 34 ya. Entonces vamos a ver ahora Colosenses, la carta de los Colosenses, y es que todos estos benditos varones, santos varones, kadoshim varones, estuvieron inspirados por el Ruach HaKodesh. Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Ahora, ¿cómo pueden anunciar los mesiánicos sus virtudes ante otros como pueblo adquirido por Yahweh? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, ¿sí? El 9 y el 10. 1 de Pedro capítulo 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos paganizados, ahora ya no. ¿Sí quedó claro entonces con todo lo que expliqué y las citas? ¿Sí? Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, o sea, compasión. Bueno, ahora, para ir entrelazando las ideas, ahorita vamos a ver el verso 11 y 12. ¿Qué dice aquí? Firmes ante el pecado, o sea, no pecar. Y dos, soportar con paciencia todo. ¿Qué? La persecución. Y mire, ya empezó. Entonces, si nosotros estamos firmes ante el pecado, o sea, no pecamos y soportamos con paciencia los sufrimientos, esa clase de conducta es la que ganaría a otros para la fe en Yahshua HaMashiach. No estarse quejando todo el tiempo, ay, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué, quién sabe qué? No, no, porque así no se gana ni una mosca. Entonces, el comportarse firmes y no pecar y soportar con paciencia las tribulaciones, eso silencia las lenguas insensatas y traería aprobación delante de Yahweh. Cuando dice extranjeros,
Se refiere a que este no es nuestro lugar, sino los cielos. Y eso lo vimos en el capítulo 1 hace 8 días. Apartados de la inmoralidad y de los deseos carnales que nos rodean. Nos rodean, pero nosotros no estamos ahí. Porque hay inmoralidad por todos lados. Y hay deseos carnales por todos lados. Pero nosotros nos mantenemos firmes en Yahshua Mashiach. Cuando dice Kefas, abstengáis, quiere decir contenerse continuamente. Contenerse y no pecar. Contenerse continuamente. Cuando dice batallan contra, ahorita lo voy a explicar, eso quiere decir resistir la atracción hacia el pecado, hacia esos deseos mundanos, resistir esa tentación. ¿Cómo lo hacemos? Como nos lo recomendó Yahshua Mashiach, orando. Ahora vamos a ver entonces, aquí vamos a ver, los quiero llevar a Santiago, la carta de Santiago, atrasito, Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Les estaba llamando la atención aquí. Sí, Santiago, Jacobo. Entonces, eso debemos evitar, por eso tenemos que estar firmes ante el pecado, soportar toda tribulación, no quejarnos, hermanos, porque eso no se lleva fruto. Ahora, cuando dice abstenerse, es por el bien espiritual. Y dar testimonio efectivo ante los incrédulos. O sea, que demos testimonio de que creemos en Yahshua Mesías. Y así convencer al mundo de su pecado. Vamos a ver Mateo 5:16, vamos para allá. Esto está siendo filmado, está siendo grabado, para que después tú lo estudies con calma. ¿Sí? Si yo me detengo mucho en cada punto, nos llevamos como 5 horas, hermanos. No les miento. Entonces Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Abba que está en los Shamayim, en los cielos, a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces es llevar una vida buena, buenas obras, buena vida. Ahora, los quiero llevar y vayan anotando las citas. Efesios 2, vamos para allá. Efesios, bendito es Efesios 2, en el verso 10. ¿Sí tienen Efesios 2, 10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Yahshua Mashiach, ¿para buenas qué? Obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó de antemano? La bendita Torah. ¿Qué es la Torah? La instrucción de Dios, de Elohim Yahweh, para su pueblo. Guardar el Shabbat, guardar la santidad, comer kosher, recta final 38, vean ese video. Guardar las fiestas, en pocas palabras, guardarse en santidad, guardar la bendita Torah. Vamos a la carta de, permítame ver si estoy en lo correcto, Tito 3.8. Sí, busquen Tito 3.8. Dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Yahweh procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, porque ven entonces nuestra conducta, y entonces dicen, si son tocadas por la cosa, yo quiero ser como ese varón o esa mujer, yo quiero ser así. Ya no quiero pecar. Aleluya. Créeme que esto es cierto porque es la palabra. ¿Y qué pasa? Santiago, vamos a la carta de Santiago. Bendito es el Abaca 2. Santiago capítulo 2. El verso 18. Santiago 2:18. Pero alguno mira, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, hay que hacer buenas obras. Eso glorifica a Yahweh ante las personas calumniadoras y de sus falsas acusaciones, como lo vimos en los primeros versos. Ahora, los quiero llevar a Romanos 15. Vamos para allá, por favor. A Romanos 15, en el verso 6. Revisen después el tema con más calma, le van dando pausa, ¿sí?
Romanos 15, verso 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis, o sea, dar gloria, cabot, al Elohim y Padre de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Aleluya. Por eso estoy aquí. Por eso están aquí los hermanos ayudándome a transmitir. Por eso tú estás conectado. Quieres glorificar al Eterno. Él te preservará, o sea, Él te guardará. Porque estás guardando la palabra. Eso dice Apocalipsis 13:10. Aleluya. Ahora vamos a 1 Corintios 6:20. 6:20, adelantito. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Porque este cuerpo, aunque corruptible, es del Eterno. Yo no voy a permitir, o sea, no voy a prestar mi cuerpo a Satanás y a su como se le reprenda para pecar y blasfemar el nombre de mi Elohim. Y mi Elohim es Yahweh, Yahshua. ¿Sí? También habla de visitación. Ahora, vamos a ver Lucas. Habla de visitación. Vamos a ver Lucas 19, verso 44. Lucas 19, verso 44. Entonces, ya empezó la persecución, hermanos. Mantengámonos firmes, glorificamos al Eterno y Él entonces nos guardará. Pero si no damos testimonio y somos hipócritas, pues ¿cómo? Por eso empezó el verso 1 con 5 pecados, entre ellos la hipocresía, amor fingido. Bueno, entonces primera, perdón, les dije Lucas, déjenme corroborar, 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. El Eterno Yahshua vino, visitó Jerusalén, no le creyeron. Lo acabaron colgando de un madero, bendito es el Abacadosh, no reconoció Jerusalén el tiempo de su visitación y ahorita el Eterno te está visitando, créemelo, te está hablando el Ruach HaKodesh a través mío, bendito es el Abacadosh. Entonces, los que no hacen, se apercibieren, como vimos en la luna de sangre, los que no se apercibieren, entonces el Eterno no los visita, o los visita y no los reconoce, mira que estoy a la puerta y llamo. Y si tú abres, entonces el Eterno entra y cena. Hechos, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 15. Esta carta es tremendo, este capítulo está tremendo, ¿verdad, hermanos? Hechos 15, después quiero ver sus comentarios. 15:14. En el 15:14 dice, Simón ha contado, o sea, Kefas, Pedro, cómo Elohim visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahorita te está visitando. Y a lo mejor ni siquiera te has gentilizado, porque a lo mejor eres casa de Israel o casa de Judá. No estás guardando la Torah. ¿Qué pasó? Yahshua viene pronto. Mira cómo se está poniendo el mundo. Y se va a poner mucho peor. Necesita la presencia de Yahshua. Ahorita mismo el Eterno está visitando. Yo lo sé. Bendito es el Abacados. Entonces aquí se refiere a Cornelio y después vamos a ministrar más sobre ello. Entonces ahora vamos a la primera carta de Pedro y le vamos a entender mejor ya con toda esta explicación que acabo de dar. Bueno, bendito es el Abacados. Entonces vamos a ver el verso, vamos a leer el verso 10. Sí. Perfecto. Bueno. Verso 11. Y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros, ya lo expliqué, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Santiago 4:1, ¿se acuerdan? Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, o sea, que guardas la Torah, el Eterno te toma en cuenta que guardes la Torah. ¿Por qué? Porque estás demostrando que le amas, estás guardando el Shabbat, las fiestas, te guardas en santidad, te guardas en tu espíritu, tu alma y en tu cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23. Y entonces, cuando Él visite, Él te rescatará. Y desde ya envía a sus benditos ángeles, como dice el Salmo 91, para guardarte de todos los peligros que ya hay. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2021, hermanos. Eso se está poniendo horrible en el mundo.
¿Qué esperan los nuevecitos para ser ya totalmente santos? ¿Sí? O los amigos, amigas, para entrar totalmente a los pactos. Bueno, ahora, bendito es el Abacados. Entonces, recuerda, hoy te visitó el Eterno. ¿Le abriste la puerta? Porque si no guardas el Shabbat y no guardas la santidad, no haces tevilá, no haces nada, ¿qué pasará después? Después sigue el verso 13, y al, 13 al 15. Vamos, voy a ministrar. Obedecer las leyes puestas por hombres, pues no lleva más que a muerte eterna. Entonces, pero ahí sí quiero decir esta aclaración porque es a lo que se refiere Pedro, Kefas. Nosotros debemos de obedecer las leyes de la tierra, siempre y cuando no entren en conflicto con la enseñanza clara de la bendita Torah. Si entran en conflicto con la bendita Torah, no guardamos ninguna ley. Yahshua HaMashiach reprenda al diablo. Romanos 13, vamos a Romanos 13, vamos para allá, hermanos, por favor, Romanos 13. Entonces, eso es a lo que se va a referir Kefas ahorita. Romanos 13 dice así. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. Y sigue ministrando los magistrados. En pocas palabras, lo voy a decir con esas palabras. La policía, el ejército, etcétera, etcétera. Pero si va en contra de la bendita Torah, no, no obedecemos nada. No. Hechos. Vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4. Hechos 4. Y tú puedes seguir leyendo ahí en Romanos 13 del verso 1 al 7, por si gustas anotarlo. Pero es lo mismo que te acabo de mencionar. Hechos 4, verso 19. Dice aquí en Hechos 4, 19. Mas Kefas y Johanán, Pedro y Juan, respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Yahweh obedecer a vosotros antes que a Yahweh. Lógico, primero obedecemos primero a Yahweh. Y mira la persecución, y mira de lo que se trata. Tenemos que entender eso. Ahora, mucha atención. La opresión romana de ese tiempo, aquí cuando Pedro está escribiendo esto, no había llegado todavía a Asia Menor. Recuerden que fue escrita esta carta para Asia Menor. O sea, la opresión romana aquí, cuando escribe Kefas, repito, no había llegado todavía a Asia Menor. Todavía no había muerte de mesiánicos, pero sí había mucho abuso verbal, igual hoy. Y la persecución, atención, de muerte iniciará en breve. Por eso estamos orando. Por eso nos vamos a reunir este sábado 25 de diciembre. Y no es porque sea 25 de diciembre las fiestas paganas, no, es porque así me lo dijo el Eterno. 25 de diciembre, 9:30 de la mañana, hora central de México. Aleluya, dando buen testimonio. O sea, si tú guardas la Torah, el Eterno te va a guardar, hermano, hermana. Entonces, la mejor defensa contra la crítica calumniadora era la buena conducta. Era la buena conducta. Entonces vamos a Primera de Pedro. Vamos a ver aquí, Primera de Pedro, capítulo 2. Ve cómo dice el verso 12 antes de avanzar. Como de malhechores, o sea, nos tildan de lo peor, pero ¿quién es el malhechor? Bueno, verso 13. Por causa del Señor, de Yahshua, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y exaltación de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí lo tienes, lo que acabo de explicar. Explico el verso 16. El verso 16 se explica con estas citas. Vamos por favor a Gálatas 5. Por favor busquen Gálatas 5, amados hermanos, hermanas. Muy hermosos y hermosas en el Eterno Yahshua, preciosos todos. Por favor, vamos para allá, a Gálatas. Y vamos a buscar el capítulo 5, ¿sí? Gálatas 5, el verso 1.
Estad pues firmes en la libertad con que Yahshua Mashiach nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se está refiriendo al pecado, a Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda. Verso 13, de ahí mismo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea, no caer en libertinaje. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, Ruach HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. Para los nuevecitos, anoten eso, por favor. Y manifiestas son las obras de la carne, y así ministrando todos los pecados. Ahora, vamos a Romanos, por favor, 6.22. Vamos a Romanos 6.22. Bendito es el abacado. Romanos 6.22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Yahweh, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bendito es el Abacados. Entonces, ¿qué nos recomienda Kefas? Pero más bien el Ruach HaKodesh a través de Kefas para la persecución. Estar firmes, no pecar, estar atentos a la visitación. El Eterno viene, Él rescatará. Punto. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, pero vamos a leer en 1 de Pedro, 1 de Kefas 2, verso 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, o sea, libertinaje para hacer lo malo, sino como siervos de Yahweh. Ahí lo tienes, por eso ministré de Gálatas y Romanos. Verso 17. Las personas nunca respetan a otros si no conocen a Yahweh. Entonces, un rey merece respeto, pero la adoración es al Todopoderoso. Ahora, permítame entonces, vamos a leer el verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Yahweh, honrad al rey. Aquí se está refiriendo en cuanto a un rey físico, o sea, humano más bien. Ahora vamos a Romanos 12, vamos a Romanos 12, verso 10. Vamos a Romanos 12, verso 10. Bendito eres Abacados. Romanos 12, verso 10. Perfecto. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí lo tienes ahora adelantito. Ya lo leímos, pero en Romanos 13, verso 7. Sí. Bueno, no lo leímos, les recomendé que lo leyeran, pero bueno. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, hay que pagar nuestros impuestos. ¿Los pagas? Yo sí. ¿Tú? Qué bueno. Y si no, hazlo. Porque si no, entonces no estás cumpliendo bien la Torah. Tremendo, ¿verdad? Te fuiste para atrás. De eso se trata, es un curso para discípulos. Ahora, vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, se paga bien los servicios, la basura, el agua, etcétera, todo eso. Hay que ser cumplidos, hermanos, no podemos ser ladrones, sino cómo. Segunda de Corintios 7, Segunda de Corintios, sí, Segunda de Corintios 7, verso 11. ¿Cómo vamos a decir, Padre, guárdanos de la gran tribulación y ser ladrones? No, tenemos que cumplir con toda la Torah. Segunda de Corintios 7, 11. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Elohim, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Que salgamos de esta administración así. Que cumplamos con todo, incluyendo los impuestos. Tremendo, ¿verdad? El verso 10 dice aquí, porque la tristeza que según Elohim produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, porque, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, actuar. Ahora, vamos a ver entonces el verso 18. De 1 de Pedro 2, 18. Aquí dice criados. Los criados se refieren a los sirvientes domésticos de un hogar. Se refiere a eso exclusivamente porque la Keilah primitiva era en mayoría de siervos y de esclavos. Y de esa constancia, la tradición judía verdadera.
Había amos difíciles de soportar. Cuando dice aquí difíciles de soportar, en este verso 18, atención a todos los hermanos y sobre todo a los hermanos médicos, a las doctoras, hermanas, viene de la, en griego está skolios, skolios, que quiere decir curviado, doblado, no recto. Y de ese término viene escoliosis, que es cuando la columna vertebral está desviada. De ahí viene aquí en el griego que escribió Kefas, viene la palabra escolios. Ahora vamos a ver entonces estas citas antes de leer el verso. Vamos a Lucas 16, verso 13. Lucas, vamos para allá, amados preciosos. Lucas 16. Hay muchos comentarios que dicen, Roe, váyase más despacio. Pero miren, hermanos, si casi ya llevo una hora, se dan cuenta, yo más o menos me di el tiempo. Yo creo que me llevaría 3 horas si nos vamos muy despacio. Pero yo les dejo el video con mucho gusto, la grabación también, para que ustedes la revisen. Lucas 16, verso 13. Dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menosprecerá al otro. No podéis servir a Yahweh y a las riquezas. Tremenda lección de nuestro Abba Kadosh Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Romanos 14. 14 en el verso 4. Romanos 14, verso 4 dice así, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor, el Adón, para hacerle estar firme. Repito, la Keilah primitiva, la mayoría estaba formada por sirvientes domésticos y esclavos. Veamos 1 Pedro 2, verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y es aquí donde aparece escolios. Aleluya. Bueno, ahora explicaré el verso 19 y el verso 20. No se atribuye ninguna gloria al Eterno Yahweh si se está en pecado. Entonces debemos estar en santidad para darle gloria al Eterno. Sí, en el Abino, en el Padre nuestro que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre, o santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, tu Torah. Sí, pero se trata siempre de darle exaltación al Abacados, pero en pecado, de ninguna manera. Entonces vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, verso 19 y 20. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Yahweh sufre molestias padeciendo injustamente. Verso 20 es muy importante, todo es muy importante. Verso 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Sí se da a entender claramente Kefas. Es decir, sufrir los goyim, la gente que no quiere nada con el Eterno, sufre. ¿Eso da gloria al Eterno? No. Pero si tú crees, guardas la Torah, amas a Yahshua, das buen testimonio, te mantienes firme, todo lo que ya se ministró y te abofetean, estás dando gloria al Eterno. Por lo tanto, repito, no se atribuye ninguna gloria al Eterno si se está en pecado. Verso 21 y 22. Yahshua HaMashiach padeció el sufrimiento injusto. Entonces, aquí Kefas está haciendo un llamado a los, valga la redundancia, llamados, o a seguir a Yahshua, imitar su carácter y su conducta. Y Yahshua, totalmente inocente, tanto en hecho como en palabra, sufrió por nosotros. No se halló ningún engaño en su boca. Vamos a Isaías 53, por favor, en el verso 9. Vamos para allá, Isaías 53, bendito es el Abacados, verso 9. Dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y nosotros no queremos padecer nada, ¿cómo es eso? Entonces repito: Yahshua, totalmente inocente, tanto en hecho como en palabra, no se halló engaño en su boca, bendito es su nombre por la eternidad. Ahora vamos a leer entonces 1 de Pedro, capítulo 2, sí, verso 21 y 22.
Bendito es el Abacados, él es bueno y su gran compasión es eterna. Sí, de acuerdo. Aleluya. Bueno, Primera de Pedro 2, verso 21 y 22. Dice así: pues para estos fuisteis llamados, porque también Yahshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a hacerlo, hermano. Sí se puede. En Yahshua sí se puede. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida no fuisteis sanados. Y te remite a Isaías 53, verso 5. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Ahí omite esa palabra que muchas veces aparece en las Biblias. De vuestras almas, el pastor de vuestras almas. Ahora, bendito, voy terminando. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Humanamente hablando, todo lo que le hicieron a Yahshua, en su arresto, en su juicio y en su crucifixión, era para que él respondiera, pero no lo hizo. Aleluya. Por lo tanto, los creyentes estemos siempre libres de pecado y imitemos su ejemplo de Yahshua. Vamos a Romanos y voy terminando. Romanos capítulo 12, Romanos 12, verso 19 y 20. Anoten las citas. Dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Yahweh, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor, el Adón. Verso 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Ahora, todavía no termino, pero ya casi, bendito es el Abacados. El Eterno nos dejó ejemplo, hermanos. No podemos ser de una manera diferente, porque si nos decimos mesiánicos, somos hijos del Mesías, Yahshua. Entonces no podemos decir otra cosa, o sea, hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Con qué ejemplo? ¿Cómo? No sería esto. Ahora, ahí en su Biblia anoten ascuas de fuego. Cuando dice ascuas, pongan venganza, perdón, vergüenza, anoten eso, vergüenza. Entonces dice aquí: ascuas de vergüenza amontonarás sobre su cabeza. Vergüenza para ellos, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque tú te vas a comportar bien, les vas a dar de comer, les vas a dar de beber, ¿sí? Ahora vamos a Segunda de Corintios, hermanos. Segunda de Corintios, bendito es el Abacados 5, Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Yahweh en él. Preciosas citas. Ahora vamos a Romanos 6. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Romanos 6, verso 2. Romanos 6, verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ya no podemos vivir. Eso ya está ministrado, la carta a los Romanos, para que la vean. Y luego quiero llevarlos al verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Yahweh como vivos de entre los muertos, aleluya, y vuestros miembros a Yahweh como instrumentos de justicia. Por lo tanto, tenemos que seguir un ejemplo, tanto en el sufrimiento de Yahshua, en su persecución. Y ya está, para nosotros como mesiánicos, reprendemos todo en el nombre bendito de su Mashiach. Ahora, permítame terminar con Isaías, vamos para allá. Vamos al profeta Isaías 53. Vamos allá, el profeta Isaías 53, el verso 5.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esta es la cita final, Ezequiel, vamos para allá, por favor, Ezequiel, en el capítulo 34. Ezequiel 34, en el verso 11. Y eso es lo que quiere el Eterno, lo que está haciendo el Eterno, pero Él lo está haciendo directamente, claro, pero también a favor, a través de sus siervos. En esta casa, un servidor humildemente, no soy el mejor ni el único. Ezequiel 34, verso 11, porque así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré en su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, ¿te acuerdas de Salmo 23? Y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Señor. 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perequebrantada y fortaleceré la débil, más a la engordada y a la fuerte destruiré, o sea, los que solamente han servido para la carne, las apacentaré con justicia. Y este día llegó, hoy fue el tiempo de la visitación de Yahshua Mashiach. Deja tu Tanaj, deja tu Biblia, deja tus apuntes, y ahí terminamos el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, que es una, este capítulo es, tremendo, ¿verdad? Bendito es el Abacados. Vamos a orar y darle toda gabá al Eterno, porque hoy nos dio un verdadero banquete de su palabra. Fueron muchas citas, yo lo sé, no me puedo ir más despacio, pero revisen el video, ya que esté subido en breve en internet. Le vas poniendo pausa, vas anotando, vas a tener todo el tiempo, yo lo sé. Padre eterno, Yahweh, te damos toda gabá por tu palabra, muchas gracias por tu palabra. Abba, estaremos firmes, no pecaremos, nos mantendremos en santidad, resistiremos y aguantaremos porque tú lo vas a permitir. Y sabemos que tú nos rescatarás de todo esto. Bendito eres Yahshua Mashiach, omén, beomén, y aplaudimos porque es fiesta. Escuchar la palabra del Eterno todo el tiempo. Bendito es el Abacados. Recuerden, hermanos, este viernes y sábado tenemos una